Si vives en México, eres un mexicano que radica en alguna otra parte del mundo, me gustaría mucho que me acompañes a ver este video, que es simplemente el reflejo de lo que estamos viviendo los mexicanos en nuestro propio país, de este abuso de autoridad que somos víctimas los mexicanos, desgraciadamente esos mexicanos que salimos a las calles a buscar el sustento diario en esta cuarentena y siempre. Sin embargo, hoy es el pretexto perfecto, cualquier detallito para que la policía llegue, te quite tu mercancía, te soborne, te quiera pedir dinero y desgraciadamente los policías se ponen como bueno, como si fueran incorruptibles, pero solamente con la gente que se está ganando la vida. Mientras que otros que hacen actos delictivos, que están haciendo actos vandálicos y cosas ilícitas, pues andan por la calle tranquilamente y sin que nadie los moleste. Y este video que te voy a presentar se aconteció el día de ayer aquí en la Ciudad de México, en donde una señora que estamos viendo, que es la de la playera amarilla, pues se quedó de ver con una muchacha porque publicó en un grupo de Facebook sus productos que ella hacía, unos llaveros en específico, y se quedó de ver en la estación del Metro Insurgentes para entregárselos a la persona que se interesó en comprarlo. Cuando vieron esto, los policías luego las interceptaron y les dijeron que estaba prohibido. Cuando no quisieron acceder a darles una mordida, pues bueno, se aconteció lo que vamos a ver en el video. Y me gustaría mucho que lo veamos y que veamos a detalle lo que está ocurriendo en México, porque es este abuso de autoridad lo que ya nos tiene fastidiados. Pero vamos a ver el video y lo comentamos luego. Se le van a colocar los candados de seguridad. Se le va a trasladar al juzgado cívico del CUH 8 o Guerrero. Ya sea por haber hecho una compra o una venta. No estoy vendiendo nada, porque ella es mi familiar y me está apoyando. ¿Recibió dinero usted? ¿Recibió dinero usted y usted me entregó unos cosméticos? Usted ni sabe lo que me entregó, usted ni sabe. Usted ni sabe lo que me entregó, usted te está suponiendo. Pero es que ahora ¿cómo explico yo que no te entre, que yo no te vendí nada? Si gusta acompañarlo, si no entra como testigo. Voy a ir como testigo. Ahorita se lo mando a las abogadas, Eri, no te preocupes. ¿Lo puedes encontrar? ¿Cómo? Aquí está. ¿A quién? Y eso solamente fue un fragmento de un video que se pudo grabar porque se le prendió el foco, esa es la realidad, se le prendió el foco a la chica que fue a comprar estos llaveros, porque ni siquiera eran cosméticos, eran unos llaveros, pero hasta en eso ya se ponen de acuerdo los policías en hacer una historia que ellos compran y aseguran que está pasando cuando ni siquiera es la realidad. Pero bueno, esta chava al ver esta situación sacó su celular, empezó a grabar y a la otra señora que fue a vender sus llaveros, pues se la llevaron a la delegación. Sin embargo, esto a mí sí me saca de mis casillas y me da mucho coraje porque es un abuso de autoridad, porque en el metro aquí en la Ciudad de México, los que viven aquí en la Ciudad de México no me dejarán mentir, que en los vagones ves a gente malviviente que te intimida diciendo que van a pedir dinero, que en vez de asaltarte, pues ellos hoy prefirieron ir a buscar a ver quién le puede regalar una moneda, y a esos los dejan andar como si nada en el metro y enfrente de ellos pasan y bueno, nadie les dice nada. Y a esta pobre señora que publicó sus llaveros en un grupo de Facebook, como lo hemos hecho muchísimos, y me pongo en su lugar porque yo he hecho muchas veces esa acción en donde si quiero vender algo lo publico en algún grupo de Facebook y la gente interesada, pues nos quedamos de ver en algún punto medio. En este caso, en la Ciudad de México es muy factible y es muy usual que la gente que haga esas compra-venta
pues se quede de ver en alguna estación del metro. Y bueno, ahorita, como todo mundo anda urgido para sacar dinero, y en específico también, así como lo estamos nosotros los ciudadanos, pues me queda claro que los policías también, pues encontraron la excusa perfecta para sobornar a estas personas, a estas dos mujeres, que no se dejaron sobornar. Pero bueno, creo que les salió más caro porque ahora tuvieron que ir a parar a la delegación. Y también los de la delegación, son exactamente igual que los policías. Son unos mafiosos, unos oportunistas que están sacando la oportunidad de donde pueden y quieren sacarle el dinero a la gente sin importar si estas personas tienen la posibilidad o no. Mientras que, como lo vuelvo a repetir, aquellos que en verdad hacen cosas ilícitas, actos vandálicos, cosas que son fuera de la ley, andan por la calle enfrente de sus propios ojos y sin que nadie les diga nada. En lo particular, yo apoyaba muchísimo a este gobierno, que es el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero estoy tan decepcionado al ver estas situaciones que me ha tocado ver por parte de gente muy cercana y otras cosas que yo he vivido en carne propia, y estoy totalmente desilusionado. Mientras que el presidente anda por la República haciendo su gira, pues él supuestamente de trabajo, creo que es más que nada una gira de publicidad, y como cualquier artista, aquí los ciudadanos estamos viviendo un abuso de autoridad de todos los niveles. Pues por mi parte es todo. Te invito a que me dejes aquí en los comentarios qué piensas al respecto. Si es que vives en algún estado de la República, me cuentes si es que has sido víctima o has sabido de algún acto de abuso de autoridad por parte de la policía o de otro nivel de alguna dependencia de gobierno. Y te invito también a que te suscribas a mi canal y que juntos alcemos la voz, porque si no somos nosotros los que evidenciamos estas situaciones, el gobierno va a decir que absolutamente todo está tan bien, todo está tranquilo, nadie dice nada, y ellos pues a gusto como siempre, mientras que los que estamos llevando las consecuencias somos los ciudadanos que queremos hacer las cosas bien, que trabajamos para el sustento diario, y bueno, desgraciadamente somos los más perjudicados. Por mi parte es todo, yo soy Ricardo Adame, hasta la próxima.